Casos COVID-19 en Girón. Al momento tenemos 20 casos confirmados en el Cantón Girón, de los cuales tenemos 8 casos recuperados y 12 casos activos, de los cuales de los 12 una persona pertenece a la ciudad de Cuenca, está recuperándose en la ciudad de Cuenca. Entonces tendríamos 11 casos activos en el Cantón Girón. Al momento todos se encuentran en sus domicilios con síntomas leves. Pruebas rápidas. En el hospital de Girón se entregaron 320 pruebas y además también hay un compromiso del COE cantonal precedido por el alcalde para entregar 300 pruebas más, lo cual nos ayudará a realizar vigilancia comunitaria. Aumento de casos. Las personas que están cumpliendo con su labor a veces son propensas a poderse contagiar, pero sin embargo ustedes ven también que hay casos en los cuales la gente está haciendo fiestas, está saliendo a jugar boli, está saliendo a hacer deporte, incluso hemos visto gente jugando gallos. Una cosa es reactivar la economía y otra cosa es estar libando en las vías públicas, estar haciendo fiestas, estar haciendo eventos que en este momento no lo podemos hacer. Es hora de quedarnos en casa, de cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros. Casos graves y saturación de hospitales. Realmente aquí tenemos que llamar y a la conciencia de la gente. En el hospital de Cuenca, que es el hospital de referencia, el hospital Vicente Corral, y además del hospital del IES, están prácticamente yendo a colapsar porque ya no hay más espacio en las camas para terapia intensiva. Espacio para atender a personas contagiadas en Girón. De haber un paciente de cuidados intermedios que nosotros podemos manejarlo, tenemos dos camas en el hospital de aquí de Girón y podríamos manejarlo hasta ver cómo va mejorando su estado de salud. Y si es que necesitara ya terapia intensiva, tenemos que activarnos tanto con el hospital regional como en el hospital del IES si el paciente es afiliado. Sin embargo, porque hemos tenido pocos casos, no se ha buscado un espacio. Esperemos y estamos conversando con todos los compañeros del COE cantonal, precedida por el alcalde, para ver si podemos encontrar un espacio de ser posible para unas 20 personas donde podamos equiparles con oxígeno y con todos los implementos para cuidados intermedios o para que algún paciente que no se pueda recuperar en su domicilio pueda acudir a este lugar. Ocupación de camas en otras patologías. Está una ocupación del 85% de las camas. Estamos haciendo las cirugías, estamos haciendo atendiendo los partos normalmente. Sí, exactamente, subido el porcentaje, ya que también trabajamos con microredes y macroredes. Las microredes nos envían pacientes, ya sea de Navón, también están enviando pacientes desde la ciudad de Cuenca, ya que el hospital regional está colapsado, entonces hay pacientes que solamente vienen a recuperarse.